Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión te traigo esta noticia que Windows Recall está por relanzarse nuevamente para los insiders en octubre. Pero antes de seguir con la noticia, un mensaje del patrocinador. ¿Quieres obtener una licencia original, legal y barata? Entra a CaseFan, donde puedes obtener un cupón de descuento del 50% para Windows 11 Professional o Windows 10 Professional por $966. Para obtener lo que es Windows 11 Professional por $1,499, nos vamos a Buy y ya luego ustedes deben de iniciar sesión o registrarse. Ya luego se van en añadir al carrito, luego se van a View Cart y aquí nos muestra en la cesta $29.99. Entonces, para que nos aplique el código de descuento, le damos a aplicar descuento y ponemos aquí EL50, le damos a aplicar descuento y nos pone $14.99. Entonces, le damos en tramitar pedido. Aquí luego, en método de pago, ustedes llenan su información y dependiendo con quién quieren pagar, si con alguna tarjeta de crédito o débito o con PayPal. Ya una vez que ustedes llenen su información, le dan en place order y se esperan en un lapso de 10 minutos para que les llegue un correo con su licencia. En dado caso que tengan problema con su licencia, CaseFan tiene soporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con CaseFan pueden obtener una licencia original, legal y barata. Seguimos con el video. Recall en Windows 11 es una función diseñada para tomar capturas de pantalla de lo que aparece en tu escritorio, creando una memoria fotográfica virtual. Estas capturas de pantalla se almacenan localmente para luego ser explotadas y buscadas mediante inteligencia artificial. Esta función permite al usuario interactuar con las capturas de pantalla, pidiendo al usuario copiar texto o abrir páginas web desde las capturas. Gracias a la inteligencia artificial y al procesamiento de los algoritmos de inteligencia artificial mediante la NPU integrada en los Copilot Plus, podemos realizar búsquedas en un lenguaje natural obteniendo resultados de manera instantánea. Sin embargo, la función generó preocupaciones significativas sobre la privacidad y seguridad de los datos. Diferentes investigadores descubrieron que Recall no estaba correctamente protegido y se podía extraer todo tipo de información por parte de atacantes. Todo esto, sumando a las preocupaciones a nivel de privacidad, provocó que Microsoft retirara dicha característica de manera temporal para solucionar los problemas. Sin embargo, Microsoft acaba de informar a los usuarios que Windows Recall volverá a Windows 11 para los PC con Copilot Plus que estén inscritos en el programa Insider. Recibirán una actualización en octubre que les habilitará dicha característica de nuevo. Microsoft ha anunciado la vuelta de Windows Copilot en la publicación donde informaron en un principio de la retirada de dicha característica. En dicho anuncio han explicado lo siguiente: con el compromiso de ofrecer a los clientes una experiencia de Recall fiable y segura en los ordenadores de Copilot Plus, informamos de que Recall estará disponible para Windows Insider a partir de octubre, como ya comunicamos el 13 de junio. Hemos ajustado nuestro enfoque de lanzamiento para aprovechar la valiosa experiencia de nuestra comunidad de Windows Insider antes de que Recall esté disponible para todos los PC con Copilot Plus. La seguridad sigue siendo nuestra principal prioridad y cuando Recall esté disponible para Windows Insider en octubre, publicaremos un blog con más detalle. En esta actualización de Windows Recall, Microsoft ha implementado las diferentes mejoras a nivel de privacidad y seguridad que anunciaron para proteger a los usuarios. Dichas mejoras ayudarán a que los usuarios poseen un PC con Copilot Plus bajo Windows 11 24H2 para que se sientan más seguros y confiados de utilizar la característica sin ningún tipo de problema. Las mejoras que ha realizado Microsoft para aumentar la seguridad y la privacidad usando Windows Recall serían las siguientes: desencriptación just in time. Las imágenes de Recall solo se desencriptarán y serán accesibles cuando el usuario se autentifique mediante Windows Hello. Controles de privacidad. Los usuarios pueden desactivar la captura de imágenes, pausar temporalmente, filtrar aplicaciones y eliminar sus capturas en cualquier momento. Seguridad del dispositivo. Las PC con Copilot Plus están diseñados para ser seguros por defecto, con características como el Smart Screen y Defender que utilizan técnicas avanzadas de inteligencia artificial para prevenir el acceso no autorizado. Y los modelos de computación distribuida. Se ofrece una opción entre privacidad y seguridad mediante el uso de procesamiento local en el dispositivo y en la nube.
Y pues bueno, con eso termino esta noticia. Espero te haya gustado. No olvides suscribirte, darle like, comenta, darle click a la campanita para que recibas notificaciones. Nos vemos hasta la próxima. Bye.